Continuamos con este segundo bloque, y en este segundo bloque vamos a tener el episodio 14 del ciclo que hemos iniciado en el 2020 de Territorios Posibles por Utopías Reales. Y en esta oportunidad tenemos una comunicación directa con Colombia para abordar uno de los proyectos que en toda Latinoamérica este conjunto de científicos latinoamericanos, de la Red Científica Latinoamericana, está realizando en el marco de lo que hemos difundido, que es el manifiesto. Así que estamos con Catalina Ramírez Martínez. ¿Cómo andás, Catalina? Hola, Luis. Muy buenos días. Bien, muchísimas gracias. Bueno, les comento... ¿Cómo estás? Te mando un saludo grande. Es la segunda vez que la tenemos en el programa. El año pasado, en el ciclo de Territorios Posibles por Utopías Reales, la tuvimos junto al rector de una universidad montevideana, que es Andrés Lalane, ¿no es cierto?, charlando sobre el manifiesto que han trabajado desde Utopías Reales. Así que un poco a los oyentes les decimos que todos estos episodios, este va a ser el episodio 14, lo pueden ir a revivir o consultar en nuestro canal de YouTube, que es UPAC La Plata. Pero bueno, estamos con Catalina. Y Catalina, para los oyentes, les informo, ella es licenciada en Biología y magíster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental de la Universidad Distrital de José de Caldas, Colombia. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un trabajo de campo que ella, junto a otros investigadores, están realizando, que es en la comunidad de la vereda Yerbabuena, de la región de Cundinamarca, en Colombia, y están abordando la cuestión tan transversal para toda Latinoamérica, que es la conservación del recurso hídrico. Y para comenzar a charlar, Catalina, un poquito para los oyentes, ubícanos un poco sobre esta comunidad, dónde se ubica, de qué se compone. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Gabriel, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Bueno, pues como lo mencionan, pues es una iniciativa, un proyecto que se ha venido realizando desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nosotros pues somos la universidad de la capital de Colombia, de la ciudad de Bogotá, y a través de diferentes proyectos hemos venido acompañando el desarrollo de la comunidad. Y para esta ocasión, pues quiero contarles que en esta vereda, que se denomina, como bien lo mencionó Luis, la vereda de Yerbabuena, pues bueno, primero aclarar que aquí en Colombia, cuando hacemos referencia a una vereda, estamos haciendo referencia a una subdivisión geográfica que tienen los municipios acá en el país. Entonces, una vereda, a diferencia del significado que tiene en Argentina, es una división geográfica. Aclarando este aspecto, pues esta vereda es una vereda que se encuentra a las afueras de Bogotá. Es una vereda que se caracteriza por poseer una gran riqueza en términos de recursos naturales, sobre todo en lo que respecta al recurso hídrico, porque es una vereda que cuenta con una quebrada denominada La Honda, y también cuenta con un gran porcentaje de área boscosa, de bosque nativo, que de una u otra manera pues ha contribuido justamente a tener esa riqueza hídrica. A partir de esto, pues bueno, es una vereda que también se caracteriza y que en los últimos años ha venido presentando un proceso de urbanización, y pues la urbanización que se ha venido asentando allí pues son urbanizaciones de personas que tienen mucho dinero acá en el país. Entonces vamos a encontrar políticos, concejales, personas muy adineradas que han empezado a comprar terrenos allí, y pues esto también ha generado un cambio en las dinámicas de la población. La población con la que nosotros trabajamos pues es la población que nosotros denominamos como los nativos, la población que lleva muchos años allí asentadas y que pues digamos que a través de iniciativas que ha tenido el gobierno, como incrementar los impuestos de estos predios, pues no han tenido otra opción que vender sus terrenos, sus casas,
Y esta, digamos, que ha sido como la manera en cómo han venido cediendo estos terrenos y que han venido siendo ocupados, pues, por personas adineradas, porque realmente es un espacio maravilloso, es un espacio muy lindo, en donde hay mucha naturaleza. Lastimosamente, pues, cada vez que pasa el tiempo, pues, son menos familias las que allí se encuentran de nativos, pero es con esta comunidad que nosotros trabajamos. Con respecto a estos recursos, a la disponibilidad de los recursos, sobre todo el recurso hídrico, esta comunidad hace años tuvo la iniciativa de construir su propio acueducto veredal, y alrededor de ellos que hemos venido trabajando, y pues más adelante les comentaré en qué consistió el proyecto, pero básicamente este es el contexto de la comunidad con la que trabajamos. Excelente. Ustedes trabajan desde la universidad un proyecto con un marco teórico que es el que se viene trabajando de inteligencia territorial. Contanos un poco esta vinculación desde el pensamiento a la praxis transformadora, ¿no es cierto? Sí, pues bueno, nosotros siempre, pues digamos que en el marco del grupo Utopías Reales, hemos venido trabajando desde el enfoque de la inteligencia territorial, y este proyecto, pues, está articulado también a este enfoque. Nosotros, pues, hemos venido trabajando a partir de la generación como el acompañamiento que se le realiza a la comunidad desde la academia, es decir, que nosotros estamos, pues, primero al servicio de la comunidad y al servicio de sus necesidades. Hemos puesto, pues, al servicio de ellos el conocimiento que tenemos, pero también hemos crecido mucho en términos de esos saberes que ellos también nos aportan a nosotros, a los académicos. Y desde el enfoque de la inteligencia territorial, lo que hemos propendido es por promover el desarrollo de esos territorios, por fortalecer esos procesos de gobernanza territorial que allí, pues, digamos, han existido por el caso de esta vereda, y pues a través justamente de esos ideales que tiene la comunidad, de esos territorios que vivieron y que corresponden a esos territorios pasados, pero también de esos territorios soñados, es que construimos con ellos de manera conjunta unos acuerdos que van a permitir generar, pues, en el tiempo, unas microtransformaciones que de una u otra manera se van a ver reflejados pues en una mejora, pues, primero de la calidad de vida de las personas que allí se encuentran, pero también de una mejor relación del ser humano con la naturaleza, que, digamos, es, pues, uno también de los llamados que se hacen hoy en día, pues, desde las diferentes problemáticas ambientales que poseemos. Desde el manifiesto, que es, pues, el documento que se construyó en el grupo de Utopías, del cual, pues, digamos, ya se ha venido comentando en sesiones pasadas y que puede ser, pues, digamos, consultado en el canal de YouTube de la emisora. Es importante mencionar que este proyecto, pues, lo que quiere promover es justamente desde estos procesos de la educación ambiental del ámbito no formal, pues, generar procesos de emancipación. Acompañado de esto, rescatamos, valoramos y respetamos el conocimiento y los saberes ancestrales y, digamos, los saberes que tiene la comunidad, pues, a partir del desarrollo que ellos han tenido con su contexto. Y pues trabajamos a partir de esas prácticas colaborativas y participativas que, digamos, promueven justamente, pues, el desarrollo de este tipo de estrategias. También es excelente ese rol de la universidad, acompañando a las comunidades en sus propias acciones y conocimientos, ¿no? De una forma complementaria, no superponiéndose, es clave para interpretar qué es lo trascendente también de la tarea que hace el grupo de científicos que está involucrado en la red, ¿no? En este caso, con la gobernanza del agua, en tu caso, Catalina, con el cuidado del ecosistema, produciendo o incentivando la justicia territorial, ¿no? En la satisfacción de una necesidad básica, como es el agua para esa población, ¿no? ¿Que cuántas familias son? Bueno, pues aquí en la vereda se cuenta con 170 familias. Pues es una vereda, digamos, que con respecto a lo que tenemos acá en Colombia, pues es pequeña, digamos, la proporción de familias.
Obviamente pues hay más familias, pero lo que les comento, las familias adineradas pues obviamente no hacen parte del acueducto veredal, no se suplen de este acueducto. Y pues bueno, como lo mencionas, también es importante pues reconocer que la universidad pues ha venido impulsando en este tipo de iniciativas pues el desarrollo tecnológico, porque pues obviamente para la generación del acueducto, para que se haga pues de la mejor manera y que se cumpla con los estándares establecidos para ello, porque pues tenemos una normativa a nivel nacional que también regula los acueductos veredales, se pueda pues digamos brindar un servicio de agua que sea apta para el consumo, que es realmente el uso que le dan ellos al agua que tienen a través de su acueducto veredal. Para nosotros, una cosa, ¿cómo lo hicieron el acueducto o cuánto tardaron? ¿A qué llamamos? Digamos, porque aquí en Argentina tenemos la historia, porque prácticamente duró muchísimo tiempo, en la provincia de Mendoza, que es una provincia productora de vinos y de algunas otras de frutas también, que ellos tienen desde la época indígena acequias. Las acequias que realizaban los pueblos originarios, antes incluso de la conquista, sigue siendo el conocimiento inicial a partir del cual la provincia se convirtió en un vergel prácticamente y dejó su naturaleza desértica quizá original y se convirtió en una provincia con muchísimo recorrido hídrico a partir del trabajo de ingeniería de los propios pueblos originarios y posteriormente continuado por lo hispano y luego por el Estado Nacional Argentino, ¿no? Ahora, me imagino yo que hacer un acueducto no es tarea sencilla, entonces te quería consultar, bueno, que nos cuentes un poco descriptivamente a qué, digamos, qué significa, ¿no?, para estas comunidades emprender esto. Pues bueno, la iniciativa del acueducto veredal es una iniciativa que nace de la comunidad, pues a partir obviamente de esa necesidad de abastecimiento del agua, pero también pues a partir del reconocimiento de ese recurso que está presente en esta zona. Es un proceso pues que digamos llevó varios años, la universidad lo ha venido acompañando desde pues digamos la implementación de tecnologías. Nosotros tenemos en la universidad varios programas como ingeniería forestal, administración ambiental, varias ingenierías que también tenemos ingeniería catastral que han venido apoyando que apoyaron este proceso, porque pues digamos que sí es muy complicado, sobre todo porque pues la vereda es grande y no, el terreno no es estable, es decir, no es plano, queda como hacia una montaña, entonces obviamente hay que jugar acá con elementos técnicos como pues los escenarios de escorrentía, de direccionar el agua. Tienen dos puntos de captación, también tienen dos puntos, digamos, de control, de filtros, y pues básicamente pues la universidad ha venido apoyándolos. Es, digamos que para nosotros un acueducto veredal, sí, justamente es como esos acueductos que se han realizado de manera artesanal, que a diferencia de los acueductos que están, digamos, ya establecidos por o construidos por privados, pues digamos que son más rudimentarios en su infraestructura como tal, pues se cuentan con mangueras. Ellos también han desarrollado en conjunto con la universidad una especie de contadores, pues obviamente muy artesanales, para tener control del consumo de cada uno de los habitantes, porque pese a que existe la quebrada dentro de la zona, pues también hay momentos o escenarios en donde, pues, digamos, sufren desabastecimiento del recurso hídrico, básicamente esto asociado a fenómenos climáticos en donde, pues, las precipitaciones son ausentes. Catalina, tengo una consulta. Vos ahí hablabas muy bien del rol de ustedes como universidad, como científicos, de acompañar, pero el rol protagónico de la gente, de los nativos, del conocimiento empírico. Bueno, ¿cómo lo han implementado esta experiencia? Para contarle a los oyentes, ¿cómo es este proyecto llevado adelante? Donde también de tu relato surgía, hay intereses contrapuestos. Uh-huh. Bueno, pues cuando yo conozco y tengo la oportunidad de llegar a esta comunidad, de conocer sus integrantes, pues yo llego y ya está establecido el acueducto veredal. Pero se evidencian unas problemáticas igual al interior de esa comunidad relacionadas justamente
con el cuidado del agua. Muchas veces cuando tenemos disponibilidad de recursos tendemos a desperdiciarlos o a malgastarlos, y pues este estaba siendo pues un escenario que estaba causando problemáticas dentro de la comunidad. Y entonces nosotros, pues obviamente, pues apoyados en el llamado de la comunidad, llegamos allí y empezamos a hacer un análisis pues desde lo académico, en el cual quisimos identificar cuáles eran esas representaciones sociales que tenía la comunidad sobre el recurso hídrico. Cuando hablamos de representaciones sociales, estamos haciendo énfasis en cuáles son esas diferencias de formas de pensar o de formas de interpretar que tienen las personas con relación a un objeto, que pues para este caso es el agua, y cómo estas formas, que digamos de una u otra manera en las personas son diferentes porque están mediadas, esa creación, esos imaginarios han sido mediados por las formas en cómo las personas se relacionan con su contexto, también atienden a unos patrones culturales, a unas herencias que cargamos también. Entonces, a raíz de esto, digamos, a la luz de identificar cuáles son esas representaciones, qué significa para la gente el agua, el cuidado del agua, de manera particular en esta vereda, identificamos cuáles son esas diferencias que existen entre esas concepciones, esos imaginarios del agua, con respecto a los diferentes actores. Entonces, también aquí articulándonos con justamente ese marco conceptual que tenemos desde y metodológico que tenemos desde la inteligencia territorial, identificamos las representaciones sociales de el actor empresarial, del actor político, del actor académico y de los líderes pues ambientales y sociales que existen dentro de la comunidad. Aquí, ¿por qué estos cuatro tipos de actores? Porque para la inteligencia territorial, y lo comentaba Horacio Bozano en alguna de sus intervenciones en la emisora, pues estos actores atienden a la mesa las cuatro patas de la mesa. Entonces, cada actor representa una pata. Cuando alguna pata se ve alterada o flaquea dentro del territorio, pues obviamente la mesa empieza a desbalancearse. Entonces, para nosotros es muy importante en los procesos que hacemos integrar estos tipos de actores, identificar cuáles son sus necesidades y lograr pues integrar esas visiones y esos intereses a las estrategias. Entonces, a la luz de esto se identificó cuáles serán esas diferencias, y obviamente encontramos unas diferencias en donde para los líderes, que son quienes llevan años en el territorio, que son quienes, digamos, de una u otra manera, pues han llevado a cuesta la generación de este acueducto, pues tienen una visión de conservación del recurso hídrico más conservacionista. Mientras que el actor empresarial y el actor político encontramos que tenían una visión del cuidado del agua, o sea, para ellos sí es importante cuidar el agua, pero ellos su visión es netamente utilitarista, es decir, ellos cuidan el agua porque la necesitan con un interés particular, que está mediado obviamente por un intercambio, un trance económico, pues de acuerdo con sus labores. Y para el actor académico, pues también se identifica una representación del cuidado del agua de tipo conservacionista y de tipo natural, pues en donde se evidencian esas múltiples relaciones que existen en el cuidado del agua, no solamente porque el agua nos garantiza la vida, nos garantiza la alimentación, nos garantiza salubridad, sino porque también el agua pues es generadora de unas dinámicas ecosistémicas, no solamente en términos de, digamos, desde lo antropocéntrico, sino también que hay otros seres de otros niveles de organización que dependen de este recurso. A la luz de ello, pues les comentamos a la comunidad, esto lo hicimos pues a través de diferentes grupos focales, de diferentes entrevistas, de diferentes recorridos en el territorio, construimos de manera conjunta con la comunidad una ruta de acción que nos iba a permitir mejorar la conservación del agua. Estos procesos pues se hacen en el marco de la educación ambiental, son procesos de largo aliento, no son procesos que se, digamos, se vean los resultados de un día para otro, porque requieren unas transformaciones en términos de la conciencia y también unas transformaciones culturales. Entonces, en esta hoja de ruta, pues planteamos escenarios de intervención, también incluyendo la escuela, porque la vereda pues cuenta con una escuela de primaria y de bachillerato, y pues digamos que quisimos también empezar a articularnos
con estos escenarios, porque también pues digamos que son los niños los llamados y los jóvenes los llamados a empezar a cuidar esos escenarios que han sido conservados y cuidados pues por sus padres durante muchos años y en donde existen unos elementos de gobernanza territorial muy fuertes. Esta hoja de ruta pues también contemplaba algunos elementos en donde la universidad también iba a empezar a generar otros escenarios de apoyo, escenarios como procesos de reforestación, procesos de, digamos, de mejora en algunas cosas que estaban fallando, cosas técnicas, elementos técnicos que estaban fallando dentro del acueducto. Y pues nosotros en la Universidad Distrital, además de la Facultad de Medio Ambiente, tenemos también una Facultad de Ciencias y Educación, en donde también podríamos generar el escenario propicio para empezar a intervenir desde la educación formal. Básicamente esto fue, pues digamos, lo que se hizo a partir, como en un primer momento, desde la educación ambiental. La pandemia pues obviamente nos ha afectado un poco porque ha sido muy complejo pues trasladarnos allí. La mayoría de las personas que habitan este lugar o con lo que nosotros hemos tenido contacto pues son personas pues ya mayores, muchos de ellos ya también de la tercera edad, y pues nos da un poquito de miedo obviamente pues empezar a generar un acercamiento. Entonces hemos decidido esperar a que pues la pandemia avance un poco, que se dinamice el proceso de vacunación y retomar estas tareas y ayudar, seguir ayudando a la comunidad de la vereda Yerbabuena. Excelente. Bueno, no sé si tenemos más tiempo, Luis. ¿Cómo estamos? Sí, estamos en los últimos minutos, dale. Me parece clave esto porque es una experiencia concreta de cómo el trabajo territorial de la Red Científica Latinoamericana, en este caso de Catalina Ramírez, va uniendo universidad y comunidad. Y me pregunto, pues justamente el manifiesto surge el año pasado en un escenario, ¿no?, que en ese momento era, digamos, una novedad oscura, que era la cuarentena, la pandemia, la dificultad sanitaria que estaba encarando el mundo, y hoy, un año después, ya en el 2021, que se pensaba un poco que algunas cuestiones estas se iban a relajar a partir de situaciones de vacunación o de situaciones de acostumbramiento a los protocolos, ¿no?, por parte de la población y por parte de los gobiernos, resulta que, por el contrario, empiezan a aparecer segunda ola, tercera ola, nuevos picos, vacunaciones que de todos modos morigeran la situación de salud de la persona contagiada, pero que no impiden el contagio de forma, digamos, drástica, sino que, bueno, entonces empieza a notarse que tenemos que convivir con esta situación. Ahora, veo que incluso los afecta a ustedes, ¿no?, porque este trabajo de territorio, ¿no?, con las poblaciones que ustedes venían revisando desde la universidad, también se vio dificultado por la situación de aislamiento que genera de por sí esto, ¿no? Entonces, te pregunto cómo lo vivís, cómo planifican los pasos posteriores, ¿no?, para, a partir del pensamiento del manifiesto, poder avanzar a no dejar esta gente, viste, sin el contacto, ¿no?, de la universidad y el trabajo que venían haciendo. Qué difícil, ¿no? Sí, realmente ha sido un escenario muy, muy difícil que de una u otra manera pues ha truncado una serie de propósitos que se tenían, pero pues obviamente no van a quedar ahí. Pues acá en el país sí ha sido un poquito complejo el tema de la pandemia. Ya ahorita nosotros estamos experimentando un tercer pico, incluso este fin de semana vamos a tener unas cuarentenas estrictas, otra vez como se tuvo o se vivió hace un año al principio de la cuarentena, de la pandemia, perdón. Nosotros, digamos que en nuestro programa nacional de vacunación, estamos iniciando la vacunación con adultos mayores y pues estamos ya en esta época, se están poniendo, aplicando las segundas dosis en esta semana y en el otro, entonces nosotros esperamos, una vez ya ocurra esto, pues retornar el trabajo con ellos. A nosotros nos toca trasladarnos hacia allá. Este es un proyecto en el cual pues trabajan
de forma también directa al profesor Edier Bustos y el profesor Helmut, que estuvieron en el programa pasado. Ellos también han sido autores de este cambio y de esta contribución a la comunidad, y esperamos pues tener próximamente reuniones con la comunidad para poder continuar con el trabajo. La idea es obviamente continuar, como tú lo mencionas, Gabriel, pues ya conocemos el escenario, ya sabemos cuáles son como las medidas más adecuadas, y la idea es pues respetar estas instrucciones y estas directrices y avanzar en el trabajo, porque pues nada, tenemos que aceptar, es muy duro, que esta es nuestra nueva realidad. Bueno, buenísimo, Catalina, te agradecemos mucho la participación en este episodio, uno más del ciclo Territorios Posibles por Utopías Reales, para acercarnos a todos los oyentes de la Argentina y Latinoamérica a través de la web, de su trabajo y de ese esfuerzo mancomunado que está reunido en torno a lo que es el manifiesto de la Red Científica Latinoamericana. Así que te mandamos un fuerte abrazo desde Argentina. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Gabriel, y pues a todos los oyentes, pues desearles un saludo muy caluroso desde Colombia, y esperamos pronto estarnos viendo de manera pues presencial. Con una alegría de verte de nuevo, Catalina, y de tener tu palabra y estas experiencias que son verdaderamente una forma de pensar territorios posibles por utopías reales, ¿no? Como dice el título del manifiesto de la Red Científica Latinoamericana. Bueno, y a todos nuestros oyentes le decimos, bueno, hemos llegado al final del programa, como siempre, con un gran trabajo de producción, con una gran predisposición de nuestros invitados y con un ciclo más. Así que los esperamos, como siempre, todos los domingos de 19 a 20 horas por Radio Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias y nos estamos viendo.